Buenas noches, queridísimo público. Hoy es una noche muy especial, una noche de tempestad y sorpresa. La gran sorpresa de la noche es que me honra con la presencia de uno de los mejores grupos de reggaetón del país. Y con ustedes, los Cuban Rebel Boy. Oye, deja la payasada ya, mijo, vamos. ¿Tú no ves que eso es solo para los artistas? Dale, bájate de ahí. Hombre. Oye, te dije que te bajara. Parece que viene una tormenta del carajo. Ay, ojalá. A ver si se lleva toda la mierda. Caballero. ¡Tarán! Hoy traje mi último demo. Así que esta noche le voy a vender unas copias a un extranjero millonario. Y te imaginas que no. En menos de un año, rumbo al Grammy. Así que mírame ahora, que cuando me haga famoso, no te voy a saludar. Hacerle la verdad que tú eres optimista. Llevas mil y una noches repitiendo lo mismo. ¿Alguna vez tú has visto a un extranjero millonario entrar al tugurio este? Que tú sabes, mulato. ¿A dónde nos puede tocar? Esa... A que tú nunca habías visto entrar aquí una belleza como esa. Hola. Todavía no hemos abierto, pero si quieres le puedo brindar algo. No, no, gracias. Es que solo voy a esperar a que escampe. Se puede, ¿no? Sí, claro. Además, no puedo negarle algo a una muchacha como usted. Llegué, señores. Y he llegado con un presagio hermoso. Esta noche voy a cantar mejor que nunca. Para que se sepa que Libertad Domínguez sigue siendo lo mejor de la canción cubana. Celine Dion. Mi chiquitico. Dime. Poquito que tengo que cantar. Gracias. Qué rico. Mi corazón, tú me puedes hacer un favor. Dile a Antonio que el cartel de allá afuera está mal escrito, hasta faltas de ortografía tiene. Tiene que arreglarlo ya.
Eso no puede estar así. Estoy cansada de decírselo, pero a mí no me hace caso. ¿Qué voy a hacer? En cuanto llegue, yo se lo digo. Te lo voy a agradecer. No estás como siempre. ¿Ha llegado alguien? Todavía es muy temprano. ¿Cómo se siente mi niñita hoy? Estoy en baja. A pesar del mal tiempo, hoy vas a tener una noche de maravillas. Ya verás. Hoy me siento como si fuera... como si fuera la primera vez que voy a subir un escenario. Tú eres lo mejor de todo esto, mi amor. Recuerda que este lugar se mantiene en pie porque Libertad Domínguez canta aquí. No sé. ¿A ti no te parece que debía retirarme? Es que ahora hay tanta muchacha joven, bonita. Mi tiempo ya pasó. Yo soy historia. Tú eres una leyenda. Y las leyendas nunca pasan de moda. Voy a seguir. A mí nada me para. Libertad Domínguez va a seguir cantando hasta que se muera. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Mira para la cara. ¡Coño, compadre! No, 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 no. No, no, de verdad que no. No, que me puedes correr la pintura, de verdad que no. Mire, disculpe, me fue sin querer, de verdad. Sin querer me hicieron a mí. Hazme el favor, mira, lo que pida la muchacha, pónselo que yo lo pago. No, no, mire, muchísimas gracias, pero yo no quiero nada, ¿eh? Pues yo insisto, lo que pida, que yo lo pago y usted sabe en la mesa que estoy. Por favor, se lo ruego. Niña. Aprovecha y pide que ese gordo es gerente y anda con extranjeros. Además, el dinero no es de él. Ay, déjame hacer una llamada. Es que me están esperando, por favor. Ay, princesa, con eso sí no puedo ayudarte. Estás terminantemente prohibido. Órdenes de jefe. Es que lo que había aquí con el teléfono era un relajo, mija. Aquí un cliente no llama a Australia de milagro. Y la cuenta es en dólares. ¿Tú sabes cuánto fue la cuenta de teléfono el mes pasado? 4.000 cabillas. Hello, barman. Please, three calling for your friend. I'm sorry, my friend. Pero no me dejan servirles un trago si no me pagan antes.
Oh, my God. ¿Quién te dijo que no te íbamos a pagar, chico? Dale, anda, ponte un trago. Ajá. ¿Dónde están? ¿El qué? Los billetes. Ay, chico, qué pesadito tú eres. ¿Tú no viste los yumos que nos trajeron ahorita? Bueno, esos son los que están con nosotras. Y tienen hasta para comprar el país entero. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿No ven que ese perro me ha mordido mucho con ustedes tres? Cuando lleguen, si llegan, pueden pedir lo que quieran. Ay, de paso, cómprese el país. Igual no es mío. ¿Y tú te dedicas a comprar pintura? No, son mías. ¿Me dejas ver alguna? Yo, la verdad, no es que sepa mucho de esto, ¿eh? Siempre me ha costado un poco de trabajo definir qué cosas tienen calidad y cuáles no. Mira, esta me gusta. Mujer ausente. Es una de mis preferidas. ¿Me la vendes? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me darías por ella? Te daría lo que tú mereces, pero solo puedo ofrecerte un beso. No. No. Es muy poco. Además, la llevo para una amiga. ¿De Songolamaya, mamitas? Ah, pero ustedes no son yumas. Cubanito 100%, mi amor. Ah, no, pues muchas gracias. ¿Qué se habrán creído las putas de mierda estas? Como si estuvieran tan buenas, mira eso. ¿A qué no llegaron los dueños del país? Manolo, mi socio Manolo. ¿Está apurada? Todavía falta un rato para que empiece el show. Esta noche tenemos a Libertad Domínguez. ¿Quién es esa? Esta generación está perdida, mulato. ¿Eh? El reggaetón les tiene la cabeza vira al revés. Una de las mejores voces de este país desde la década del 60. Ya. Bueno, discúlpeme, lo siento. Yo no soy de los 60, soy de los 80. Y no me gusta el reggaetón. Te invito un trago. Sírvele un Cuba Libre ahí, mulato, que le voy a contar cosas preciosas de esa época. Eso sí era vida. Bueno, muchas gracias. Total, de que hubieran tantas cosas interesantes que hacer en esta ciudad. Mira, mejor ponme un whisky doble y que lo pague el gordito. Ah. Cuando la escuché por primera vez, sabía que iba a ser una gran cantante. Me enamoré como un loco cuando la vi por televisión. Década del 60. Yo era hippie, ¿sabes? Me encantaban los Beatles. Tenía que huir escondido porque en este país... Tenía su centro a las 9 de esta noche en los 24.0 grados de latitud norte, 81.5 grados de longitud oeste, y se mueve hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.
El huracán Bárbara tiene vientos sostenidos. Se llama como yo. 220 kilómetros por hora, pero no va a afectar a Cuba directamente. Sí vamos a tener la afectación de vientos de tormenta tropical, vientos algo fuertes esta noche, también lluvias que ya están cayendo en la parte occidental del país, pero que van a irse incrementando a lo largo de la noche. Y podemos ver en la imagen del satélite meteorológico que Bárbara se encuentra aquí, en este lugar, el centro. Oye, la cosa está complicada. Parece que Antonio le cogió miedo a la tormenta y no va a venir hoy. Yo vengo a pedirte que me dejes el día. Que no puedo dejar a Nora sola con este lío. Sabes que mi casa está declarada en estática milagrosa. Me la roza la tormenta nada más y la pierdo. Coño, mulato, tu hijo ya es un hombre. Dile que te tire un cabo esta noche. Haceré. La pincha hay que cuidarla. Dame el día. Dame el día, de verdad. Necesito que me dejes el día. Si quieres, ni me lo pagues. Mira, mulato, tú y yo somos socios de toda la vida. Si esto no fuera importante para mí, yo no te lo pediría. Tú sabes que yo fui quien te resolvió este trabajo. Y ahora yo necesito que tú me tires un cabo. ¿O es que tú vas a poner en riesgo tu trabajo por una tormenta de mierda? ¿Tienes fósforo? Buenas noches, club. Dime, mi vida. No, no me dio permiso. Y ahora sí estoy súper enfadado. ¿Y la comida, Nora? ¿De dónde sale la comida? ¿No sale de aquí? Que no es mi culpa, coño. Oye, yo te llamo después. Yo llamo luego. Oye, ¿te va el carajo de aquí? Sí. Y también se ve el trabajo. No, chico. Por un día no creo que te voten. Como máximo te pondrán una sanción. Además, ¿quién va a conseguir un trabajador tan abnegado que viene hasta los días de tormenta? No puedo. La verdad que no puedo. Si fuera otro día, sería más fácil. ¿Quién te va a servir los tragos si yo no estoy? Habla rápido. Oye, soy yo. ¿Me dijiste que el agua no me deja salir para allá? En el lugar más decadente. ¿Ya llegó la gente? Caballero, pero es que pueden ir celebrando sin mí, de verdad. Sí, chica, ¿tú has visto esto? No. Tal parece que ha sido intencional. ¿Tú te imaginas que suspendan los vuelos? Me da changó con conocimiento. Oye, me te dejo que me da tremenda pena. Pedí el teléfono y... Ajá, nos vemos ahorita. Besito. Chao, chao. ¿Las palabras mágicas? Gracias. No hay quien diga que esto no es original. Lo mismo de siempre, ¿no? Está todo completo. Dame lo mío. Dale algo a este. Oye, no me vayas a botar la caja. No comentes con nadie.
Ponme dos cervezas más, por favor. No, no te preocupes, que esta vez no voy a mojar nada ni voy a formar ningún lío. Qué bueno. ¿Se echaron a perder mucho la fotografía? Las pinturas. Oh. No. No, solo se mojaron los bordes. Por suerte eran bocetos, porque si son originales, me las tienes que pagar toditas. Oh. Ponme esas dos cervezas y ciérrame la cuenta entonces. ¿Pero ustedes se van ya? Es que aquí no hemos tenido casi suerte y vamos a probar en otro lado, ¿entiendes? Sí, pero con el agua que está cayendo, dice ahora es una locura, ¿eh? Yo a ustedes me quedo. No tienes idea de lo sabroso que se pone esto cuando arranque el show. Bueno, entonces nos vamos a quedar un ratico más. No cierren nada. Ahí estoy. Niña, el tipo este tiene tremendo varo. Sí, pero yo con cubanos no quiero nada. Se la pasan templando toda la noche y yo no estoy para eso. Yo prefiero un yuma que no dure ni un minuto. Mira, pero que pague bien. Además, Danai, acabamos de llegar y no nos vamos a ir con lo primero que aparezca. Sí, mija, pero mira el tronco aguacero que está cayendo allá afuera. Además, seguro que todos los turistas se quedan en los hoteles y yo todavía no he pagado ni el alquiler de este mes. Pero no te desesperes, muchacha. Tú verás que dentro de poco llegan tres mangones y hacemos el pan con él. Tú viste la mierda que nos hicieron las putas de mierda estas. Pero tú te vas a amargar la noche por esa bobería. Ya, bueno, ya veo. Coño, manteca, tú no coges lucha con nada, compadre. Entre nosotros mismos nos despreciamos, nos quitamos valor. Por eso estamos como estamos. ¿Tú no vas a arreglar este país con eso, Enrique? Está bueno ya, compadre. Tómate la cerveza y no jodas más. Ya. Parece que no quiere escampar. Creo que tu fiesta se está aguando. Tal parece que allá afuera no sucede nada. ¿Ven? Esto se está llenando. Son la mayoría clientes habituales. Chico, yo lo que no sé es de dónde la gente saca tanto dinero. Porque con el salario no se puede vivir. Y mucho menos venir a estos lugares. Tú como que no te das cuenta que ya hay nuevos ricos. ¿O sí? Mira, pues tu madre, cállate la boca que mañana viajo a España. Y no quiero ningún tipo de complicación. ¿Y te vas definitivo? Oye, no seas indiscreto, eso no se pregunta. Además, ¿quién me garantiza que no eres de la seguridad? De la seguridad del estadio, ¿no? Ay, mía. La única seguridad que yo tengo es que no tengo ninguna. Uy, qué filósofo. ¿Quieres uno? No. Dale, chico. Que no me dejan, que estoy trabajando. Bueno. ¿Sabes una cosa? Tengo una mezcla de sentimientos muy, muy extraña. Creo que no podría estar mucho tiempo sin ver a mi familia. Además, eso es una decisión que no depende de mí, sino de cómo me vaya allá y todo lo que pase. Yo creo que más bien depende de lo que te ha faltado aquí. Uy. Además, psicólogo. A ver, esta es una decisión tuya y muy personal, que yo respeto, por supuesto. Pero piénsalo. Piénsatelo bien. A lo mejor, dentro de poco, aquí habrá cambios importantes. Y quizás se puedan hacer muchas cosas que hasta ahora están prohibidas. No seas ingenuo. Esto no va a cambiar. Y si cambia, no va a ser de un día para otro. Eso lleva tiempo. Y mi juventud no se la voy a regalar a nadie.
No quiero que cuando llegue el sombrero ya no haya cabeza. Oye, mulato, hace falta que presentes a Libertad porque la presentadora parece que también le cogió miedo a la tormenta. Oye. Dale, dale, que esto es para ahora. Buenas noches, estimado público. Muchas, muchísimas gracias por estar aquí a pesar de esta tormenta. Bueno, les decía que aún con estos infortunios de la naturaleza, voy a tener el gusto de presentarles, como en muchas otras noches, a una joya de la música cubana, una de las mejores voces de este país. Sin más dilación, para ustedes, Libertad Domínguez, la Sinsonta de Pinar del Río. Un aplauso, un aplauso. Vamos, un aplauso. ¡Bravo! Reitero las buenas noches para ustedes y no saben cuánto me alegro de que hayan venido a pesar de lo que él decía de la lluvia. Para nosotros eso no existe. Existe el arte, existe pasar una noche adorable en este lugar. Hoy voy a cantar una canción de una gran amiga. Yo quiero hacer algo, quiero dedicarle esto muy especialmente a mi querido amigo Guillermo. Él acaba de llegar de Suiza y ya vino para acá a disfrutar de este ambiente, de la música, de este lugar maravilloso. Maestro. Papi. ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú no ibas a despedirte de unos amigos? Nada, que me cogí el agua, no sé cómo voy a salir de aquí. Vamos, yo te llevo en el carro, ¿vale? No. Si yo me quiero quedar un ratito más. Cuando me vaya te aviso. Pero tampoco quiero molestarte. No es molestia. Después la noche se complica y me va a ser más difícil. Aprovecha ahora, muchacha. Mira que tienes que descansar para el viaje, ¿no? Acuérdate que tienes que estar temprano en el aeropuerto. Te paso a recoger a las 7 de la mañana. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Vinimos a vernos con unos amigos. ¿Tú los conoces? ¿Te acuerdas de Fernando? El chileno aquel que trabajaba con tu mamá. El que se casó con la gorda. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Creo que tengo una vaga idea. Vienen ahorita para acá. Bueno, pero ya se lo dijeron a mami. Se va a poner súper contenta cuando lo sepa. No. Es que nada más que van a estar 2 o 3 días. No, sí. No les va a dar tiempo a verla. Claro. Vaya. Antes la primera en saberlo era ella. Y ahora resulta que no la van a ver. Cómo cambian los tiempos. Bueno, nada, voy a ver una amiga. Está bien, nos vemos ahorita. El infeliz papel de quien no espera nada, señora, porque quiere exigir ahora que le dé lo que aprendió en mi cama, señora. Usted y solo usted es la culpable de tanta soledad, de tanta espera. ¿Betty? ¡Bárbara! ¡Mija, qué hola! Yo pensé que te estabas haciendo la que no me habías visto. No, para nada. ¿Cómo tú estás? Bien. Pero casi ni te reconozco. Qué raro hablas. ¿Eh? Ay, mira, esa es Bárbara. Una amiga de la infancia. Ah, hola, ¿qué tal? Siéntese, por favor. Bueno. Ay,
Enchanté, Guillermo. Guillaume, en francés. Mi nombre es Bárbara. Mucho gusto. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Mientras tu hija esté aquí, yo no voy a estar tranquila. Tuviste que tratar de convencerla, pero no quiso. Yo no puedo obligarla. ¿Y si Fernando le cuenta lo del viaje? Tranquila, mi amor, no va a pasar nada. Ella solo va a estar un rato y después se va. Relájate y disfruta. Disculpe, no puedes traer dos Cuba Libres y estamos esperando dos personas. Si puede traer más sillas, por favor. O sea, dos Cuba Libres y dos sillas. Ajá. Muy bien. Gracias. ¿Me permite? Que la detenga usted, señora. ¿Nunca he pensado en viajar en Suiza? No, no tengo intenciones por el momento. Pues me gustaría invitarla a mi ciudad en Suiza, Neuchâtel. Hay un lago, hay un castillo, hay un parque donde hay mucho enamorado. Qué pena que ustedes piensen que todas las cubanas queremos lo mismo. ¿Usted nunca ha sufrido una quemadura? No. Con permiso, mi niña. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Querido amigo. ¿Todo bien? ¿Estás disfrutando la noche? Ahí, ¿tú me ves? Al paraíso. ¿Quieres comprar un disco de mi grupo? Permiso. No. Bueno, chico, mira esto.
Bueno, hay música romántica, hay música de amor. No. Puro reggaetón rebelde. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se acuerdan de mi hija? No lo puedo creer. Increíble. Como pasa el tiempo, ¿eh? ¿Tú sabes que tu mamá iba a vernos allá al sur y llevaba fotos tuyas? Y eras una cabrita así. Vete por... ¿Y cómo está ella? Mi amor, tú sabes que en estos días pudiéramos ir a hacer una visita, ¿no? Tú sabes que Alberto me comentó de que tu mamá estaba sin trabajar, que no hacía nada. No, es que no esté haciendo nada. Ella dejó el centro, pero se mantiene trabajando en otras cosas. Ay, niña, tranquila, todos tenemos algo que esconder. Es que sin esto no hay quien resista. ¿Y llevas mucho tiempo? Nah, unos añitos nada más. Desde que entré en la beca. Oye, empezaste joven. Yo empecé desde el 97. Incluso hasta he viajado. Estuve en España, en Italia. Pero quiero casarme ya. Estoy cansada de rodar tanto. Oye, ¿es verdad eso que dicen que en España se fuma cantidad? Ay, mi vida, yo pensé que tú también estabas en la lucha. No, a mí todavía no me ha dado por eso. Aún me mantienen mi mamá y mi papá. ¿Quieres darle una patada? Está súper buena. No, mi vida, gracias. Tengo que ponerme para mi negocio. Oye, no fumes aquí, que el que cuide el baño es tremendo chivato. Vive Cuba Libre. Mira, ponen la cuenta de aquella mesa. ¿Quieres un consejo? Suave, dale suave. Que no estés mezclando whisky con ron, que te vas a ir del aire en un 2x3. ¿Qué cosa? Mira, tengo 23 años. O sea, que mi única diversión es tomar grandes cantidades de ron con mis amigos. Después de esta breve pausa... Ay, caridad de cobre. Orquiguán. Esta juventud está perdida. ¿Me acompañan, maestros? He vivido como cualquiera, a mi medida y a mi manera. He recorrido muchos caminos, buscando el fondo de mi destino, como cualquiera. Yo había dicho que yo tengo una clínica en Suiza. Tengo defectos de trasplante de cabello. Mira, no se nota. Por eso. Usted trabaja también en medicina, ¿no? Si algo yo puedo ayudar. Qué mala memoria se tiene. Ay, perdón. Usted es pintora. Estudiante. Yo tengo el mismo nombre en un héroe, Suiza. Guillaume Tell. ¿Usted conoce la leyenda de Guillaume Tell? Por supuesto. Como cualquiera, no me arrepiento de hacer lo justo en cada momento. Me he mantenido fiel a mí misma. De nada tengo que arrepentirme. ¿Qué puede importarle que seas casado?
a mis sentimientos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ay, no, ¿me quieres joder? Tú eres el que quiere joder a Eliana, viejo. ¿Cuándo te importa tanto, coño? Cuando estábamos casados, que la mujer mi pobre vieja, su mejor amiga. Esa puta no estaba en mis planes. Ahora mi mujer, coño. El vino es una puta casada. Mi hijo mismo se queda con mi vieja. Es bárbara. Ay, santa barandita. No, María, que estás celosa, mi vida. ¿Cómo te extrañaba, cojones? Prométeme que cuando tú llegues me vas a ir a ver todos los días, prométemelo. Pero claro, mi amor. Coño, si yo soy tu macho. ¡Ay, así! ¡Ay, así! ¡Pero muévete, coño, muévete! ¡Así, papi! ¡Así, ahora! ¡Coge! 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 ¡Ay! 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 Óigame, tiene que arreglar el techo ese. Hay tremenda filtración. Mira, para eso, ¿cómo lo hemos puesto? Eso no se puede hacer. Bueno, es que esto está muy lleno. No tengo otro lugar por donde pasar. No, pero este lugar es mío. Usted lo que es muy inculta, muy mal educada y muy falta de respeto. Querido público, discúlpenme. Estas cosas lo ponen mal a uno. No es posible que uno esté haciendo esto y alguien venga con este relajo y no lo deje a uno ni terminar. Oye, mulato, encarámate ahí arriba y resuélveme este problema. Oye, tú no me puedes hacer esto. ¿Cómo que no? Yo soy una estrella y aquí no vengo más. Coño, Manolo, persuádela, chico. Mami. Mami ni cojones, que tú me conoces. Caballero, la gente no se va a ir porque allá afuera está lloviendo. Y el escenario no se puede quedar vacío. Además, a ninguno de nosotros nos conviene que esto se ponga más feo de lo que está. Mira, tómate un día y después sube. Resulta ser que yo vengo aquí a tratar de levantarte esta basura a la que tú le llamas club y dejas entrar toda esa gentuza que no aprecia mi arte. ¿Tu arte? No seas ilusa, Libertad. Tú estás aquí porque tu marido todos los días me trae una pila de cosas en la caja de muerto esa. Dime una cosa, ¿quién va a venir a trabajar aquí por la miseria de salario que se paga? Coño, yo no sabía que tú eras tan boba. Coño, acere, no apriete. Coño, Manolo, es que yo tengo que cuidar lo mío. Pero para cuidar lo tuyo no tienes que agodar a los demás, compadre. Ay, está bueno ya, yo. Ya, mami, ya. Relájate, lávate la cara. Este es un come mierda que no tiene sensibilidad. Ni conoce nada de arte. Uno. Bueno, todos los que están aquí son amigos de esta casa. Precisamente por eso les rogamos que nos disculpen y crean que de verdad sentimos muchísimo lo ocurrido. De igual manera, pedimos su comprensión. Oye, Michini, espera un momentico, que aquí no hay nada que entender. Esta tipa, lo que no tiene es profesionalidad. Vamos a tranquilizarnos. Todos los que estamos aquí para pasarla bien, ¿o no? Compadre, pero esas canciones no hay quien se las meta. Aquí lo que hace falta es diversión. Oiga, mi compañero. Esa señora es la sinsonta de Pinar. Así que si no le gusta, ya sabe, se va.
Libertad me decepcionó. Eso que hizo no me gustó. Por favor, déjame tranquila. Ahora no quiero hablar con nadie. Ok, Taco. ¿Cuál es la diferencia entre los billetes de este y los míos? Ay, mi madre. Porque son igualitos. Ah, porque yo no puedo hospedarme en la habitación de un hotel. Y él sí. Hombre, no es mi culpa. Además, usted puede ir en el hotel, ¿eh? La cosa se hace poco a poco. Para la mesa, que te va a buscar un problema. O una salación por gusto. Ven para acá. Yo quiero que alguien me diga por qué los extranjeros tienen más derecho que yo. Mire, discúlpelo. El problema es que cuando bebe, se pone muy nacionalista. Discúlpelo. ¡Que alguien me lo diga! Párate ya. ¿Qué papel acero? Discúlpenme un momentito. No puedo pasar mucho tiempo sentado. Voy a estirar las piernas y vuelvo al tiro. ¿Vas en el Mercedes o en el Audi? Hey, buenas noches. Hola. Desea comprar un disco de mi grupo. Mira, es uno de los mejores grupos de reggaetón del país. Pero deberían llamarse Jóvenes Rebeldes Cubanos. Más auténtico, más identidad. Tío, es que el inglés internacional se vende un poco más, ¿sabes, no? Aparte, el arte es un business. ¿Sabes que tengo un amigo productor allá? Quizás le puede gustar tu trabajo. No me digas. ¿Te pinca? Pues claro que sí. Estoy un poquito ocupado ahora, si quieres, conversemos. Perfecto. No hay problema. Chao. Bueno, ¿ya tu amigo se siente mejor? Ay, es que los amigos de nosotras no vinieron. ¿Tú crees que me puedo sentar aquí con ustedes? Bueno, si no te molesta, adelante. Mucho gusto, Ernesto. Pero puede decirle cariñosamente Manteca. Ay, Manteca, qué gracioso. Yo soy Danai. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Enrique. Danai. Danai. Tus amiguitas que están en la barra no querrán venir y sentarse con nosotros. Ve si quieres, yo sé que tú comes cualquier cosa. Uy, ni que tú fueras tan fina. Buenas de nuevo. Yunaika. Yo soy Ernesto. Pero le puedes decir Manteca. ¿Me pides un Cuba Libre? Mantequita. Ay, para mí un whisky sin hielo, que tengo la garganta seca. Óyeme, Guillermo está muerto contigo. Él es un hombre muy romántico, ¿entiendes? Tienes que conocerlo mejor. ¿Quieres hierba? Te dejo aquí para fumar. No, no. Junior no me deja. Haceres, Betty. Tú tan bonita, tan inteligente. Mira, si tú te quieres casar con un extranjero, está bien. Cada cual que resuelva como pueda. Pero pudiste haberte buscado uno menos anormal. No, y para colmo tienes que resolverle la quimbeta al hermano. Discúlpame, yo no tengo que meterme en eso. Pero voy dejándome el acento ese que todavía vive en Cuba. Socialista. Si se moja, no coge pista. Hay quien coño me ayude a empujar la mierda a esta hora. Imagínate tú, yo tengo un entierro temprano por la mañana.
una mano ahí un momentico para arrancar el carro. Yo, déjate abuso, compadre. No puedo dejar los equipos solos, ¿eh? Compadre, estaré con ese ahora, no quiere arrancar. Coño. No, ahora no puedo atenderte. ¿Qué? Hey, Manolo, yo creo que nos dejamos llevar por el encabronamiento, viejo. Oye, a ninguno de los dos nos conviene terminar esto así. Sí, pero aquí quien manda es libertad, mi hermano. Y yo no la puedo dejar sola. Ay, papi. Qué celular más lindo. Tú sabes, este es el sueño de mi vida, tener un móvil así. Pero... Este es de la empresa. Pero, caballero, ¿cuándo nos vamos? Ay, espérate. Todavía es muy pronto. Vamos a disfrutar un poco más de la noche. Pídeme otro trago. Lo que tú quieras, mamá. Además, caballero, acuérdese que hay que esperar a Yadira. No podemos dejarla sola. Nosotros somos muy unidas. Que se vaya con nosotros. Por las tres te cuesta el doble. No, pero oye, por el dinero no hay problema, porque nosotros nos pasamos la semana trabajando como unos animales para después poder vacilar y disfrutar. ¿Qué tú quieres, mami? Yo te compro lo que tú quieras. Ladies and gentlemen, nosotras, las criollas del Caribe, aquí natural del cerro y palo cagao, queremos ponerle a este Club Habana ritmo y sabor. Así que, tírame la música, maestro. ¿Y ahora qué? Bájate. Chica tropical, y no hay quien se iguale a mí. Soy la chica tropical, y no hay quien se iguale a mí. Mira, yo vengo arrasando de San Antonio a Maicí. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. ¡Bravo! ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo? Te he estado mirando así toda la noche. ¿No es cierto que es la más bonita del club? ¿Quieres una ventina?
Yo hubiera dado cualquier cosa por nacer en Cuba. Es verdad. Me gusta el clima, la gente maravillosa. Yo viajé muchos lugares en el mundo. Pero es aquí donde me siento importante. Qué bien. Me alegro mucho por usted. Claro que si hubiera nacido aquí, probablemente pensaría totalmente diferente. ¿Y a ti dónde te gustaría vivir? No pido nada especial. Simplemente un lugar donde no me obliguen a decir consignas y repetir frases dichas por otros. Un lugar donde mis ideas sean escuchadas. Un lugar donde yo trabaje y mi salario tenga valor. Niña, cállate la boca, por favor. Ya termino. En fin, un lugar donde pueda ser yo misma, con todos mis defectos y todas mis virtudes. Te llevo en tu casa. Yo tengo un Audi aquí fuera, muy cómodo. Si tú quieres, yo nos vamos. No. Ahora no quiero irme. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Una foto de recuerdo? Sí, sí, hago una foto. Yo tengo el tejecito de atrás, le imprimo una foto y enseguida se la traigo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Este es para usted, porque nunca me olvides. Permiso. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes problema? Sí. Mi problema es que no me gustan los extranjeros que se aprovechan de las niñas. Papi. ¿Usted es el papá de Bárbara? Usted tiene una hija maravillosa. ¿Quiere una mentina? Ya que está de vuelta Barbarita, yo quiero proponer un brindis. ¡Ay, sí! Un brindis. A la salud de los cornudos y los hipócritas. Bueno, también por ellos, pero yo estaba pensando el tiempo que hemos compartido en esta hermosa isla y la amistad que nos une. Y por los años que estarán juntos en Chile. Grande Cuba, ¿ves? ¿Eh? Justo se fue la electricidad para celebrar con el romanticismo de la fera. Permítanme un segundo. Estabas en el baño, ¿verdad? ¿Cuándo me lo ibas a decir? ¿El día antes de irte? ¿O pensabas llamarme por teléfono desde allá? Las cosas no son tan sencillas como parecen, Bárbara. No te quise decir nada para que no se lo dijeras a Ileana. Tu madre habría hecho cualquier cosa para que Mirta no fuera. Ella no quiere acabar de entender que nuestro matrimonio fracasó. Yo tengo derecho a hacer mi vida. Mirta no es una mala persona. Yo sé que te molesta, pero en cuanto la conozcas un poco más, vas a cambiar la opinión que tienes sobre ella. Así tan rápido como acabo de cambiar la que tenía sobre ti. Tú eres una gente joven y con una vida por delante. Lo peor es llegar a viejo y no poder ver un futuro. No hay nada más malo que sentirse humillado y frustrado. Ahora resulta que el profesor universitario, vanguardia nacional, símbolo para las nuevas generaciones, está arrepentido de lo que ha hecho. No me arrepiento de nada, mija. Lo que hice estuvo bien en su momento. Es cierto que he sido un profesor ejemplar, ¿sí? ¿Y ahora? ¿De qué me vale? En la vida hay que tener aliciente, luchar por algo mejor. Mira, allá hay muchas posibilidades. Fernando me habló de un trabajo muy bueno. En cuanto me estabilice, hasta te puedo mandar a buscar. Si todos nos vamos, ¿cuál va a ser el futuro de este país? ¿Y si nos quedamos? ¿Cuál va a ser el futuro de nosotros, mija? ¿Por qué engañas a Mirta con la puta esa? Si es tan buena mujer como tú dices. Doña fue la que le
habló a Fernando para lo del viaje y la que ha estado organizando todos los trámites. Todo se lo debo a ella. ¿Sabes qué, papi? En el fondo eres lo mismo que esas. Mira. ¿Vieron lo tranquilo que está todo ahora? ¿Se está vendiendo bien la cerveza? Bastante bien. Para los infortunios de la noche. Mañana te traigo más cargamento. Entonces seguimos cantando. Claro que seguimos cantando. Acuérdate que yo soy Libertad Domínguez, la sinsonta de Pinar. Hay cosas por las que no vale la pena sufrir. ¿Qué sabes tú? Sí sé. Sí sé. Sé lo que se sufre cuando uno se siente perdido y descubre que las cosas en las que siempre creyó se derrumban. Eso es lo que sé. ¿Qué edad tienes tú? 23. 23, qué maravilla. A esa edad, yo soñaba con ser escritor. Y era bueno. O al menos, eso creí yo. Que nadie nunca se leyó mis poemas. Sí. Mis poemas. Qué lástima que uno tenga que buscar fuera lo que no encontramos aquí. Como tú mismo me dijiste. Pero no todos quieren irse. Yo no. Hay quienes viven bien. Hay otros a los que no les importa nada y se conforman con lo que tienen. Hay quienes saben que no van a lograr cambiar nada. Y hay quienes todavía piensan que todo está bien. Quizá un bolero le vaya bien a esta nostalgia que me invade, a estos recuerdos que parecen nuevos, a mi costumbre de vivir mirando atrás. Quizá un bolero con esa carga de melancolía, de viejos amores
y pasiones idas de tantas cosas que no volverán. Quizá un bolero que me devuelva lo que se ha perdido. Al final no canta mal la señora. Bien. Un poco de su tiempo fue de los mejores, de verdad. De lo ya vivido. Pero el tiempo pasa para todo. Lo que se ha perdido. Un poco del tiempo de lo ya vivido. Aquel amor que de mí se alejó. Quizá un bolero me haga soñar con mi vida de antaño, donde pasé lo mejor de mis años. Quizá un bolero quizá Bárbara, ¿dónde tú eres? Ma chérie, tu es où? Mon amour. ¿Se te perdió alguien? ¿No te da igual conmigo? ¡Wow! ¡Qué buena eres! ¿Tú conoces la leyenda de Guillermo Tell? Bueno, te la voy a contar. Ladrón que roba a otro ladrón. Son 100 años de perdón. Desde que te vi entrar, sabía que tú eras de las peligrosas. Eres un bicho muy malo. Y tienes cara de hacer siempre lo que te da la gana. Y que no llega la luz. No llega la luz. Con luz o sin luz, esto va a seguir siendo igual. Ay, pero ¿por qué dices eso? ¿No lo has pasado bien? Sí, 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 le ha pasado bien. Le ha pasado bien. ¿Qué? Pero me sigo sintiendo igual. Ay, Dios. Me dan... Me dan tristeza mis padres, no. Mis amigos, hasta la puta, me dan tristeza. ¿Qué? Tú me das tristeza. Creo que todos, y me incluyo, estamos muy embarcados. Yo no sé. Si es que tú tienes razón. No, en serio, no sé si tienes razón o es que eres demasiado pesimista. Pero me pone un poquito triste que una persona tan joven piense así. De verdad. Es que no quiero que me pase lo mismo que a ustedes.
entró la lluvia. Ya, ya. Alberto se fue a buscar el carro. ¿Qué? Nos vamos. Junior. Junior. Ven. Ven, dale, vamos. Alors. Vamos, vamos. Dale, que tu hermano ya se fue con una negra, vamos. Dale. Ahí, ahí, qué gordito se está poniendo este suicito mío. Vamos. Suicito. Suicito. Aló. Vamos. Ven, levántate. Levántate tranquilito, ven. Ven, 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 ven. Oye, caballo, hace falta que mañana vengas en otra cosa, porque ese carro ahí parado es tremendo, foco. Oye, jefe. Voy tumbando, tú sabes, porque mañana tengo que llegar temprano a los ensayos. Ahora con la posibilidad que me están dando los empresarios extranjeros, imagínate, tengo que ponerme para las cosas. Se me va el Faster y se me va el Grammy. Ten cuidado, Sí. ¿Y ahora qué? Si esto no funciona. A lo mejor el motor ya se secó. Dale, ve por allá. Cuidado. ¿Llamaste a la casa? Por suerte no entró el agua. Te lo dije, mulato. Bueno, entonces yo me voy. Ah, hace falta que dejen esto como nuevo, que esta noche hay un cumpleaños. ¿Eh? Rápido se fue el tiempo, ¿no? ¿Te quedas? Sí, tengo que recoger esto un poco. ¿No me esperas? No, no puedo. Tengo que hacer muchas cosas. ¿Vas a regresar?
A veces hay cosas materiales que no pueden comprar el futuro ni la felicidad de una persona. ¿Qué le vamos a hacer? Si así es la vida. Si ese fue el camino que escogiste, pues bienvenido sea. Buena suerte, que Dios te ampare y te proteja. Bárbara, quizás nos veremos en otra vida. Buy your movie today at Arzura.com.